Bueno, me había olvidado de el zócalo que habíamos planteado para este ejercicio. Para eso vamos a ir a verlo desde vista, desde la visualización front, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es dibujar un rectángulo que va a simular en corte las dimensiones de el zócalo. Ya fíjense que lo dibujo más o menos ubicado. El zócalo le vamos a dar 15 centímetros de altura y vamos a darle 2 de espesor, un poco más, 5. Y vamos a darle un radio también para justificar lo que estamos haciendo. Bien, ya teníamos aquí el corte del zócalo. Vamos ahora a aplicarle un torno a esto, que es la T. Vamos a hacer un clic. Y lo que voy a hacer es a nivel subobjeto hacer un clic en el torno para alejar el eje. Vamos a ver esto cómo se va viendo en planta. Y lo que tengo es esto. En realidad está creando un anillo, ¿no? ¿Qué pasa? Pero nosotros acá tenemos la opción, dentro de las opciones de torno, de la cantidad de segmentos que queremos que tenga la vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le doy 4 segmentos únicamente? Me está haciendo lo que yo estoy queriendo, que es dar una vuelta con la misma sección. Bien, voy a volver a planta. A esto lo vamos a tener que rotar. Haciendo un clic derecho en rotar, puedo rotarlo 45 grados en el eje Z, con lo cual ya me quedé más ordenado. Voy a ubicarlo con respecto a la altura. Y aquí lo que vamos a hacer es, también moviendo en el eje Y, lo voy a ubicar en un rincón. Y a partir de ahora, a este le vamos a aplicar un Edit Mesh, un editar malla. Y ahora, seleccionando nivel subobjeto con ventana, yo puedo llevarme este límite hasta donde yo quiera. Justo hasta la llegada del muro. Y seleccionando con ventana este grupo de puntos, me voy a llevar esto hacia el borde del otro muro. Yo salgo en el subobjeto y ya puedo plantearlo desde la cámara y ya tener hecho el zócalo.